Al trabajo fecundo en estas horas de estruendo guerrero. Tras los espesos muros de ese vasto edificio, el Comité Central de Abastos, compuesto por hombres que tienen alma y nervios de pueblo, ordenan el abastecimiento de la ciudad y del frente. Grandes arterias urbanas rebosan de tráfico y son muestra gallarda de cómo el proletariado ha encauzado la vida de la ciudad. El comité. En las distintas oficinas de este soberbio edificio, centenares de empleados trabajan activamente en el control y reparto de víveres que luego son depositados en los locales destinados a grandes almacenes. Locales habilitados como almacén es el antiguo palacio de proyecciones, desde el que se reparte exclusivamente para clínicas y hospitales. Obsérvese el movimiento y actividad febril del antes inútil palacio de proyecciones, y no cabe dudar de que está bien abastecido. Esa gallina se resiste a entrar en la jaula. Parece tener conciencia del fin que le espera. Botes de leche condensada destinadas a los enfermos, latas de conservas de todas clases. Cuantos productos son necesarios para subsistir y recobrar las perdidas energías los enfermos y los heridos que llegan del frente de batalla. De un vale basta para que la dependencia de este almacén provea de comestibles a quienes van a recogerlos para llevarlos a las clínicas y hospitales a que están destinados. Hay repartidos por todo Barcelona otros muchos almacenes como el del Palacio de Proyecciones. Cada uno de ellos tiene una misión distinta. Este que vemos ahora en la calle de Pallars envía los géneros de que está repleto al frente de Aragón. Thank you.
las milicias catalo-aragonesas. Aquí una magnífica panorámica del matadero central. Pronto vamos a presenciar cómo desarrollan las distintas tareas del sacrificio de reses los camaradas matarifes. La tarea de desollar corderos no es tan fácil como parece. Requiere, como todo, habilidad y mucha práctica en el ejercicio de esta operación. Precisa inflarlo como está haciendo este hábil y experto matarife. Ahora con un afilado cuchillo se rasga el pellejo que previamente se ha llenado de aire para facilitar la operación. Una vez que se ha desprovisto la res de su lanuda envoltura, es pesada sin hacer trampas en la romana. Otras calidades de carne como la de ternera de cerdo sirven para la fabricación de embutidos, como en esta fábrica de Manlleu, que también está controlada por Abasto. Estos embutidos tienen distintos nombres según la mezcla de carne que entra en su elaboración y según también la manera de trabajarla. Así se convierten en mortadela, salchichón, fuet y otros embutidos igualmente apetitosos. Parte de estos embutidos en rodajas o lonchas se destinan a las latas de conserva. Pasamos a otra de pastas para sopa. Muestrario de la fabricación y la fábrica puesta en marcha después de 2 años de completa inactividad por sus propios obreros. Máquinas, correas y poleas de transmisión, todo funciona con ritmo acompasado en esta orquestación del trabajo. La masa va cayendo en la giratoria que la va afinando, preparándola para darle luego, en otros aparatos y máquinas, caprichosas formas. En esta otra giratoria pequeña toma la graciosa forma de tirabuzones. Grande se convierte en panes que va tragando vorazmente la prensa hidráulica. Cuando los panes de masa han pasado por la larga garganta
de la prensa hidráulica cae por la parte inferior de la misma, convertida ya en macarrones. Con la fina pasta de fideos forma unos primorosos ovillos. Es curioso observar cómo esta máquina, bajo la mirada vigilante de un obrero especializado, realiza una labor tan perfecta. Se llama la Bolonia. Por la Bolonia pasa la pasta ya afinada por las giratorias como una pieza de tela. Pero al llegar a los finos dientes que tiene la Bolonia, la pieza de tela que simula ser la masa queda convertida en diminutos lacitos como los que podría adornarse la cabeza de un bebé. Las bandejas de pasta van quedando depositadas en la noria que las transporta a su vez a uno de los pisos altos de la fábrica. En dicho piso hay otras obreras que colocan las bandejas de pastas en los secaderos. Los macarrones parecen flecos de un mantón castizo y verbenero. Luego, ya secas las distintas pastas para la sopa, se procede a su empaquetado. Comité de fábrica de la antigua casa Kell. ¿No habéis bebido nunca leche pasteurizada o cacaolat? Aquí tenéis cómo se elaboran estas bebidas nutritivas. Los jarros de leche son vaciados en la báscula. En esta máquina de vapor se lavan los jarros, quedando completamente limpios de todo residuo nocivo. La operación se efectúa con las botellas que han de contener el blanco líquido. La máquina embotelladora y la entaponadora. El autoclave contiene centenares de botellas sometidas para su conservación a una temperatura conveniente. Otra gran industria que funciona bajo la dirección de un comité obrero de la CNT, la fábrica de galletas Victoria. Volvemos a la segunda armonía de las máquinas, la draga. La amasadora prepara la pasta para las galletas, pasta que afina esta otra máquina sumada al soberano concierto del trabajo. Otras grandes máquinas que realizan distintas operaciones de la elaboración de la galleta contribuyen a esta grandiosa melodía. Dinamismo, vitalidad de acero, eso cantan volantes, ruedecillas y poleas.
transbordador transporta la galleta. Aquí la máquina que hace los paquetes de las galletas destinadas exclusivamente a los milicianos. En las fundas de los paquetes pueden leerse el nombre dado a estas galletas especiales que allá en el frente de batalla saborearán nuestros valientes milicianos. Esta bandera confeccionada por un grupo de obreras de los talleres Calasanz es un símbolo. Aquí, como en otros talleres, se confeccionan monos para los trabajadores del frente y de la retaguardia. Los pies de las obreras hacen girar velozmente las ruedas de las máquinas de coser. Y las máquinas giran y giran sin cesar en una labor febril que es el tributo que la retaguardia rinde a los que luchan heroicamente en el frente. Otras obreras cosen y bordan. Otras aún se dedican al plegado de los monos. Ese enrejado no es el de una prisión, es el de un lugar libre de trabajo colectivo. Estas muchachas como aquellas posen sin darse punto de reposo porque trabajan para sus hermanos del frente. A las ruedas de las máquinas suben las ruedas de los camiones que van a cargar o han cargado ya víveres destinados a distintos lugares de reparto y aprovisionamiento. Carreteras y calles van los camiones en direcciones distintas hacia el lugar de su destino. Este camión descarga su mercancía en el economato de Santa Coloma. El economato va surtiendo de comestibles a todos los obreros de la barriada. Atiende a todos por igual. Les facilita exactamente los géneros y la cantidad consignada en los vales recogidos en la oficina local de abasto. Hombres y niños salen del economato, llevan los cestos bien repletos de provisiones de boca. El río, que era solo asequible a las gentes adineradas, se ha convertido en refugio amable de las gentes del mundo. Grandes cocinas, se prepara la comida para cuantos van al hotel a saciar su apetito. Los amplios comedores que antes ocupaban maquilladas y frívolas damiselas, grandes financieros, capitanes de industria, aristócratas ociosos y aventureros internacionales de toda la Haya, ahora están abarrotados de hombres y mujeres humildes que siguen el ritmo de la sociedad que se está creando. Barcelona trabaja y come. Esa es su fuerza y su virtud.
populares de la retaguardia, nos trasladamos al campamento de Durruti, en el sector de Bujaraló. Esta monumental paella es apetitosa, y con qué esmero la prepara y condimenta el camarada cocinero. Después de la comida, el campamento del camarada Durruti adquiere nueva actividad. Y al fondo, entre dos tiendas de campaña, la bandera de la FAI se alza señera como símbolo de victoria.